terrorista al tiempo que se investigan los vínculos reales de la francesa sobre una pequeña localidad en el norte de Siria. Demandamos a Otto Pérez Molina su inmediata uno de los escándalos de corrupción más grandes de Guatemala. Chía, Rema, debemos tomar conciencia de nuestras acciones. A veces me pongo a pensar en un mundo diferente, en el que no haya violencia ni tampoco tantas muertes, en el que tener dinero no sea lo más importante, sin gente capaz de matar solo para vestirse elegante, que no hay que prostituirse para conseguir dinero, y que se críe con amor, no tan solo con tetero, que la vida se valore mucho más que lo material, que de ella no se te prive solo por un celular, y que ya no exista el aborto ni excusa para practicarlo. Puede que para ti fue una simple aventura, ahora le quites la vida a esa criatura. Ahora se cumple lo que dice la escritura, porque muchas veces decimos conocer a Dios y amarle, pero con nuestras actitudes muchos solemos negarle. Que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Muchos encuentran un ladrón y solo piensan en matarlo, y lo encontraron en un robo y la muerte fue su castigo. Su pecado fue ser ladrón y el de otro ser su asesino. Si no ayudes, mejor de que no critiques. Ahora los cristianos, ¿quién los identifica? La religión, la verdad ya no lo practica. Lo hace por dinero y todo por vanidad, porque lo malo sigue siendo malo aunque tú lo llamas bueno, y lo bueno sigue siendo bueno aunque tú lo llames malo. Yeah, Rema, debemos tomar conciencia de nuestras acciones. Tantas cosas que están pasando, tantas malas decisiones que se están tomando. Todos hacen lo que quieren, corrupción, extorsión y muertes, todos en su máximo exponente. Cada vez hay más maldad que nadie puede hacer nada para detenerla, y el lavado de cerebro que ahora todos están teniendo con esas canciones que solo instan a desobediencia, a más violencia, delincuencia 0% conciencia. Aumenta la decadencia de los principios impartidos en el hogar. A causa de eso hay más presos encerrados. Nuestro mundo está descarrilado, todo por enfocarnos en cosas vanas que pronto acabarán, dándole muy poca importancia al que siempre está. El hombre con sus fuerzas quiere pelear, pero al final evidentemente perderá. Nos inclinamos a nuestra diversión haciendo caso a lo que sentimos en el corazón. Juzgamos con los ojos, caminamos por emoción. Nos colocamos en un puesto más alto que Dios, teniendo un resultado de evidente destrucción, y todo por ignorar el plan trazado de nuestro Señor. Es hora de tener conciencia y dejar que el cambio inicie por nosotros, poniendo a Dios delante, todo fluirá mejor. Yeah, puño arriba, Totonicapán.